Su arma letal, un disparo con los. No voy a esconder el impacto que voy. El hechizo llegó y tu muerte es el polvo. Estúpida, no eres rival. Cosa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa. Soy la más ambiciosa. Soy la más glamorosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Soy la más feminosa. Soy la más misteriosa. Soy la más deliciosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá. Una foto más y bang. Envíame, imítame, jódame, lódrame. Yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo vivo, baby. Mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, pon atención. Estúpida, no eres rival. Cosa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa. Soy la más ambiciosa. Soy la más glamorosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Soy la más feminosa. Soy la más misteriosa. Soy la más deleitosa. Soy la más, soy la más, soy la más. Poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deliciosa, soy la más, soy la más, soy la más. Tú quedaste muerta. Soy la más, soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo que creía. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deliciosa, soy la más, soy la más, soy la más. Te quedaste muerta. Soy la más, soy la más, soy la más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo que creía. ¡Viva México! Soy de Arcuente y Pachanga, soy de Chente y de Juanga, soy de Rey y la Bamba, mi gente es la que manda. Esto va por Frida, por la Chabela, saquen del mezcal, se prendió la vela. Esto va por Frida, por la Chabela, saquen del mezcal, se prendió la vela. Se prendió la vela. Se prendió la vela. Se prendió la vela. Soy mexicana de cumbia y de tambora, soy mexicana de canto que enamora, nací con ritmo, sangre caliente, todos los barrios, canto a mi gente. Y suena triqui 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 tra, tengo ese triqui 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 tra, te traigo el triqui 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 tra, te gusta el triqui 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 tra. Soy mexicana, soy mixa de cola. Trépale, 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 trépale. Soy mexicana chingona. Johnny Carmona. ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? ¡Ay! Bienvenidos todos a la gran final de la cuarta temporada de La Más Draga. Casi me hiperventilo, pero qué belleza. Me considero muy afortunado por ser esta la cuarta vez que estoy aquí parado haciendo esto. Ha sido una historia maravillosa que Bruno y Carlo concibieron en sus mentes creativas. Primero fue la victoria y eran así, 3 filas. Y luego fue el Teatro Hidalgo y fueron 10 filas. Y luego fue el Blackberry y eran 20 filas. Y hoy, Pepsi Center, ¡lleno! Esto es fabuloso. Fabuloso ver a dónde ha llegado La Más Draga. ¿A dónde ha llegado el sueño de 2 personas, de 2 amigos que quiero y que respeto profundamente? Saben, me gusta mucho que La Más Draga nos sigue inspirando a ser seres creativos, a ser seres resilientes, a enfocar nuestra creatividad y luchar contra la toxicidad. Personalmente quiero decirles gracias por creer en este sueño y por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para ustedes. Quiero tomarme un minuto, bueno, menos, personal. La vez pasada estaba yo en un escenario así, bien roto, bien triste y bien temeroso. Hoy estoy agradecido, feliz y satisfecho con lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sin más, vamos a iniciar esta maravilla. Y los dejo con Pepe y Teo. hasta el Pepsi Center. Hermana, ¿quién eres tú? Hermana, yo vengo en lo que más amo de México, claramente. Yo soy la 15ª participante ¡Inivada! Estamos muy emocionados por estar aquí esta noche, por ver a tanta gente reunida aquí en este gran lugar. Estamos muy emocionados por estar viviendo esta final. A mí me gustaría preguntarles en este momento, ¿quién es la más? ¿Puedo decir una cosa, una pequeña cosa, hermanas? Yo creo que las más aquí son ustedes. Oigan, cuánta energía, hermanas. Espero que la tengan distribuida porque esto va a durar un rato. ¿Están listas? Hermanas, esta noche van a ver una competencia como nunca antes hemos visto en La Más Draga. Tenemos 4 contendientes increíbles, de las cuales agradezco muchísimo que tenga el apoyo de todos ustedes, que vengan aquí a verlas, a darles su amor, a ver lo que hacen en este escenario. Vamos viendo, porque van a haber muchos espectáculos magníficos esta noche. Y ahora sí, hermana, ¿qué viene? Viene ahora sí el espectáculo, pero para el espectáculo que nos van a presentar nuestras feminosas, no somos nosotros quienes vamos a dar la pauta. Viene una persona que ha estado capítulo a capítulo con ustedes y con nosotros, que acaba de aventarse una presentación bastante elevada, hermana, y es el gran conductor de la 4T. Reciban con un fuerte aplauso a Roberto Carlo, Papi Feminosa. Muy buenas noches, Pepsi Center. ¿Cómo está? No lo puedo creer, de verdad. ¡Qué emoción! Han sido 12 semanas de estar cada martes atacándonos, soportando. Pues hoy estamos aquí reunidos, y así les doy la bienvenida a la gran final de La Más Draga 4. ¡14 reinas que han estado a lo largo de esta temporada sorprendiéndonos, enamorándonos, pero esta noche quedan 4. Será, esta noche veremos quién de estas 4 feminosas llevará la gran corona de esta 4ª temporada. Pero, como saben, esto es un programa y aquí es el momento donde hablo un chingo. Así que quiero agradecer, por supuesto, a todos ustedes por hacer posible esta gran temporada. Esto no hubiera sido igual sin el apoyo primero de cada uno de ustedes. Así que yo lo dije al principio, tenemos al público más chingón. ¿Cómo de que no? Pero también, por supuesto, agradecer a NYX Cosmetics, que ha acompañado toda la temporada a nuestras feminosas en el gran camerino. NYX La Más. Viva Aerobús por darnos alas para volar. Mil gracias. Viva La Más, por supuesto. Zoe Warner. ¿Quiénes ya se hidrataron, hermanas? A ver si Yari le trajo su agüita a la Ricky Lips. Ahorita vemos. También, por supuesto, gracias a Noli Producciones por hacer toda esta escenografía maravillosa posible, a Sensei Media, que sin ellos esto no lo hubiéramos logrado, señores. Gracias, Sensei. Y también alguien muy especial que ustedes ya conocen seguramente, que ha sido parte importantísima de esta temporada. Nuestro querido Gabo Espinosa, que anda por aquí en el público, que se rifó con todos estos grandes visuales. Gracias, mi querido Gabo. Y ahora sí, señores y señoras, y a todos aquí, ser una draga 360 tiene su recompensa. La más draga de esta cuarta temporada se llevará $250,000 pesos en efectivo, $60,000 pesos en productos de la marca NYX Cosmetics, la gran corona del maestrérrimo Gustavo Helguera. Es show, es un reality. Edítalo, Carlos, que cago yo. Ay, no, yo un preocupado yo. ¡Yuri la menos! ¡A huevo! ¡Por hocicona nomás! Y además será embajadora durante 1 año de la marca Levi's. Y esta noche, por supuesto, no está completa sin nuestro amado panel de jueces. Recibamos con un gran aplauso a la mujer que nos ha sorprendido durante muchísimos años con su arte del transformismo. Es la Mil Rostros, es Ricky Lips. Por última vez, ¿cómo estás? Ay, espero que no sea la última, pero estoy súper emocionada, súper feliz. Siento mucho orgullo de que estemos haciendo historia en México, porque esto, como dijeron, esto hace tiempo ya no se veía, pero ahora, gracias a este público maravilloso que tenemos, público que sigue el programa, que queremos que lo sigan y queremos darles siempre lo mejor. Pero aguántenos tantito también, chicos, aguántenos tantito. Sopórtenos y apóyenos, porque si lo hacemos juntos bien, vamos a llegar muchísimo más lejos. ¡Los amo! ¡Ay, Yari, me gana la emoción! ¡Ay, venga, mi amor, así será! De verdad, ha sido un placer compartir contigo. Y es momento de presentarles a una de las mejores maquillistas que tenemos en este país. Un artista 360 porque te canta, porque te baila, te maquilla, te actúa y te baila el triqui 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 tra, triqui triqui triqui, Yari Mejía. Mi Yari hermosa, ¿cómo estás? Muy contenta. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada, muy contenta de verlos a todos ustedes, disfrutar este hermoso proyecto que hacemos con tanto amor para todos ustedes, para divertirlos, entretenerlos después de todo esto que hemos vivido en el mundo. Les agradezco todo su amor, su cariño, su tiempo, su enojo, sus mentadas de madre. También me las chingué, me las aguanté, me las voy a seguir aguantando. Mírale. De verdad, les quiero, les amo y pues ya quedó claro que los mexicanos somos chingones. ¡A huevo! Gracias, mi Yari, qué placer. Y ahora les voy a presentar a una jueza que nos ha acompañado también durante estas 4 temporadas. Yo he tenido el honor de conocerla desde hace muchos años con su trabajo de maquillaje en aquella nuestra casa Televisa, cuando éramos muy chiquillos. Ella se ha encargado de crear los más grandes espectáculos musicales en nuestro país. Y de pronto yo dije, ¿quién es ella? Es ella. ¡Es ella, mi amor, Letal! Oigan, rápidamente quiero decirles algo, y es gracias a todos ustedes, gracias a la producción, porque esta temporada es una temporada muy especial para mí. Gracias a toda la producción por haberle dedicado esta temporada a la persona más importante que es para mí, que es mi madre, y que ahora está en el cielo. Gracias, gracias, gracias. Y yo sé que donde quiera que estés, madre, estás muy orgulloso de mí. Así es, seguro, mi amor. Los quiero mucho, muchas gracias. Te amamos, mi amor, y un beso a tu mami hasta el cielo, que esta temporada fue dedicada a ella. Oigan, yo estoy que no me la creo. ¿Qué? Invitadérrima de lujo. Miren, les voy a decir, esta chica nos ha dado personalidad a todos. Esta chica la conocimos que si en el YouTube, que si en el Twitter, pero que la ves comiendo, se antoja. La ves platicando, se antoja. Que si habla del sugar, se antoja. Daniela Rodríguez. Daniela La Más, Daniela La Más, Daniela La Más, Daniela La Más. ¿Qué tal? Por fin nos vemos cara a cara. Por fin tú y yo, chica. Chica, muy comentada y nada más no se nos daba. Oye, yo ya me paré lagrimeando y demás. Bueno, la verdad, qué fuerte. Yo no traigo el gran discurso. Yo vengo de metiche igual que todos ustedes. ¡Dale! Pero aquí estamos, ¿no? Pero una metiche, dirías tú, que le sabe, porque nos ve martes tras martes. ¿Cómo de que no? Ay, no. Ya era en justicia, Brunito, ¿dónde estás? Ya era en justicia que no me invitaran, la verdad. Ya era, aquí estamos, sí, y estamos ya honrados de verdad de tenerte aquí. Un aplauso para Daniela Rodríguez. Muchas gracias, mis chiquitos, hermosos. Ay, cómo los quiero. Y este panel de jueces no podría estar completo con una parte muy importante. Y cuando hablo de una parte muy importante, me refiero a dos personitas que vienen a representar a cada uno de ustedes, nuestro público chingón de La Más Draga. Recibamos a Jennifer y a Tania. Jennifer y Tania La Más. Bienvenidas. Gracias, Roberto. Es un honor que no. Yo les dije que esta 4T sí los iba a sorprender. Se logró, ¿a poco no? Oigan, pues no se diga más. Y es que nuestras feminosas finalistas están a punto de salir a este escenario a demostrarnos por qué están listas para ser La Más Draga. Recibamos este reto de la noche, el primero, que es lo que más amo de México. Y ahora sí, por última vez, quiero que todo el Pepsi Center me ayude. ¡Feminosas! ¡Es hora de hechizar! Ven aquí, maniquí, no te asustes. Vamos, ven y comas. Desayuna la casa. Vamos con actitud. Que retomes de hueso. Luces de hermosa y lana. Luces de preciosa entrada. Todos tiran por ti. Todos tiran por mí. Luces de hermosa y lana. Luces de preciosa entrada. Todos tiran por ti. Todos tiran por mí. Ay, no, tú no. Quien gana aquí soy yo. Hola, buenas noches. ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? A ver, pero griten como si fuera martes de la final de La Más Draga. A ver, 1, 2, 3. ¡Ay, no! O gritan bien o mi hermana va a llorar. Pero bueno, ya saben que a nosotros nos encanta que las marcas se sumen a este proyecto y el crecimiento de la diversidad en México. Y en esta ocasión, Toy Boy de Moschino se une a nuestra familia de La Más Draga. ¡Bravo! Y de parte de Moschino queremos enseñarles una sorpresa. A ver, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Oye, Osito, yo tengo una duda. Estoy viendo esta fragancia y veo que está hecha como a imagen y semejanza de ti. Pero yo no entiendo algo, tú eres la nueva y ya tienes tu fragancia. Híjole, yo por ustedes dos. Pero mira, lo que no saben, dejen agarrar el pajarito de veneno. Es que yo la probé ya, mamonas. ¿Quieres ver a qué huele? A ver, yo la quiero oler. Échame tú. Échame. Huele a hombre tatuado de todos lados. Oigan, pues llegó un momento que ustedes estaban esperando. Un momento que yo sé que alguna de su feminosa favorita se tuvo que ir antes y nos acompañó en el dragaltar. ¿A quién quieren ver esta noche? ¿A quién? Pues se viene el espectáculo de Las Muertas. Soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa. Soy la más, soy la más, soy la más. ¡Aurora! Solo danzas bailando en la discoteca. Piedra, maquillaje, pestañas y tetas. Rica mi cintura, soy de piel morena. Costeña de nación, represento mi tierra. Mi cuerpo quiere seducir, quiere bailar. La discoña va a reventar, va a deslumbrar. Dobla, gira, abre, llega. digan. Mis amigas, pura de okis, nos quiere bufar. Somos muñecas, pero bien mierdas, las más bonitas, ¿viste que sí? ¿Viste? Ay no, que loba. Verdaderamente qué fuerte es ser una mujer, pero más una loba. Y tú ya viste, soy una loba. Si tú le buscas me oirás aullar. Y tú ya viste, no soy como otras. Baby draga al mando y tú vas a soportar. Y tú ya viste, soy una loba. Lava. 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 Hola, buenas, venías buscándote, mejor mírate al espejo y pregúntate, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿A quién le hablas? ¿Yo? ¿Cómo me atrevo a guiar a cualquiera si no sé a dónde voy? ¿Será este el momento correcto? ¿Acaso listo estoy? ¿Cómo me atrevo a recibir amor si yo nunca lo doy? Así es, tal cual será fenomenal, el destino no pinta nada mal. Levántate, carnal, levántate, mamita, si sacuden al panal, pues se ganan su ronchita. Ahí les va el aguijón, porque esta es nuestra tierra. Que no te sorprenda que un encadenado muerda. Te va a cargar la grúa, le mueves al nopal, te entierras una púa. No hay nada más caliente que el fuego mexicano, trátalo de controlar y terminarás quemado. Abre tus ojos, protégete, exprésate, entrégate, ponte cejas. Soy la la chica que esperabas ver. Soy diferente que el resto, baby. Hoy ya no soy la misma que fui ayer. Y sé que puedes verlo, baby. Así, como más niña morena, del lugar que soy la reina. Vives que a mí ya nada me encadena. Ven y tócame sin pena, baby. Soy traviesa, una diosa, la princesa. Tell me what you want. It's a fox. Soy traviesa y en una de esas si me provocas puedo ser tu perdición. Provócame, tu solita favorita. Oh, let's a fox. Here we go. Foxy, peligrosa como Britney. No te me sorprendas con mi nuevo elipsis. Como Shakira te debutan mis caderas. Y como la Selena soy pura cosa buena. Ah, todos los huerquillos se la saben bien. Ya sé que te estás sorprendiendo. Oh, sí, que no más niña buena. Del lugar que soy la reina. ¿Cómo se quedaron con los shows de las muertas? ¡Muertas, claro que sí, hermanas! Hermana, con lo que más amo de México. ¡Qué gran espectáculo nos dieron las 4 finalistas! Hermana, ¿por qué estamos aquí nuevamente? Hermana, estamos aquí porque ya sabemos que para que este show continúe y para que La Más Draga pueda seguir, tenemos varios aliados, entonces quiero que le demos un fuerte aplauso a Dani Morales de Viva Aerobús. Dani, por favor, acompáñanos de este lado. Aquí está tu marca, príncipe. Por favor, los micrófonos son tuyos. Adelante. Gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches. Qué gusto estar otra vez en este escenario. Estoy feliz de representar a Viva Aerobús en La Más Draga. Y además, este año es nuestro aniversario. Cumplimos 15 años de estar volando por México, por Colombia y por Estados Unidos. Y ¡fuerte el aplauso para Viva Aerobús! Gracias. Y qué mejor celebrarlo en La Más Draga, ¿no? Y como todos los años, hay una participante que nos vuela la peluca. Su talento, creatividad y carisma hacen merecedor de este premio. ¿Y quién será este año? Hermanas, ¿están preparadas para saber quién es la más volada de la 4T? Hermanas, la más volada de La Más Draga, 4ª temporada, es nada más y nada menos que... ¡Un aplauso para La Más Volada! Gracias. Y continuamos con esta noche mágica, porque hermanas, esto apenas está empezando. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra fabulosa reina de La Más Draga, Débora la Grande. Y a la más bonita reina de La Más Draga 2, Alexis 3XC. Y al equipo Kwai, presentando La Más Kwai. Hola, hola. ¡Ah, qué fuerte! Hola, ¿cómo están? La más mezclilla dicen ustedes, pero no, chica. Rápido, soy Fernando Cadena, vengo de Kwai Latam. Qué fuerte. Gracias por gritarme, la neta sí da... Impresiona, sí choquea, la neta. Gracias. Kwai es una aplicación de videos cortos que cree que todos, todas y todes tenemos un espacio y una historia que contar. Y que tenemos el mismo derecho de ser escuchados y viralizados. Por eso, también celebramos todas las formas de vida. Kwai se une a la familia de La Más Draga, otorgando el premio a la más querida y la más querida por Kwai. Amiguitas, es muy importante que sepan que para elegir a la más Kwai, toda Latinoamérica y América Latina pudo votar por la aplicación para ver quién era la más Kwai. Y a la más Kwai la estaremos llevando con un acompañante a una experiencia en Colombia. El premio de la más Kwai será de 30,000 pesos, recordando que es para la feminosa muerta más querida por la audiencia. Y bueno, ahora sí, la ganadora de la más Kwai es... Ahora con ustedes queda Johnny Carmona y la chica de la moda Solasti. ¡Hermanas! ¿Cómo están? Bienvenidas a la final de La Más Draga 4 y el día de hoy Johnny y yo tenemos un mensaje que darles. Pero yo antes de todo tengo que decirte que te ves espectacular. ¿O no? Muchísimas gracias, Johnny. Si eres la chica de la moda, por algo. ¡Y que soporten! Oigan, estamos muy felices porque yo sé que ustedes que están muy chiquites, hay una cosa que de repente no piensan todavía, que es en el futuro, en comprar una casa. ¿Tú has pensado en comprar una casa? Totalmente, yo ya me quiero rejuntar con un marido que me embarace y ya tener mi casa, hermana. ¡Ay! Ok, pues miren, les tenemos que decir algo. Infonavit tiene un anuncio para nosotros. Sí, sí, sí. Porque de repente el pensar en comprar una casa es lejano y absurdo. Y no pensamos más que es un sueño. Y hoy Infonavit tiene un programa especial que lo hace realidad. En La Más Draga, hermanas, estamos de fiesta y estamos festejando que Infonavit nos permite unir nuestros créditos con quien más queremos. Estemos unides, casades o no. Lo único que tenemos que hacer es ingresar a la cuenta micuenta.infonavit.org.mx. Hermana, y es lo único que tenemos que hacer. ¿A poco no está increíble, Johnny? Está increíble. Es una realidad maravillosa el derrumbar tabúes y tener acceso todos a un crédito Infonavit. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora, sin más, continuamos con este fabuloso espectáculo y les dejamos con nuestro conductor, Roberto Carlo. Me tembló la pucha, verdaderamente. Gracias, mi Johnny, sorry. Qué placer, mi Zoro. Oigan, ¿cómo estamos? Me fui un ratito y les prometo que ya los extrañaba. Y los voy a extrañar más. Y ahora sí, Pepsi Center. Siempre quise decir eso, como en un concierto acá. Oigan, ha llegado el momento que estamos esperando esta noche. Toda la temporada, episodio tras episodio, dije que estamos buscando a la más draga 360. Rebel, Cypher, Iris, Elektra, las 4 finalistas están listas para demostrar en este escenario por qué están aquí. El último reto de esta noche es la más 360. Y sin hacer más preámbulo, con ustedes, desde Chile, Cypher. como voy, vida loca sin patrón. Cypher. Cypher. Hola. Hola gente de México. Mi querida Cypher, qué emoción. La gran final desde Chile para el mundo entero. Y hoy estamos, mira, en este escenario. Por última vez, quizá juntos, pero ¿qué crees? No sé si sea la última vez, porque ya estoy viendo mi permanencia definitiva en México. Así que, Cypher, hay para rato. Y a quien le gusta, maravilloso. Y a quien no, que soporte. Y la queso. Los que vamos a tener que realmente soportar somos todos, porque ahí viene la crítica. ¡Ay! Se va a poner color de hormiga en esta gran final. ¿Estás lista? Lista, siempre. Sí. Vamos a arrancar con mi querida Ricky Lips. Cypher, mi amor. Hola. En lo que más amo de México, te lo voy a ser muy sincera, me gustó porque dije, viene de Chile, que a lo mejor no tuvo tiempo de conocer tanto. Pero no mentiste, porque así como la gente es lo que más amas de México, la gente te amamos. Y te voy a decir por qué te amamos. Porque nos abriste tu corazón, veniste, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero veniste a empujarnos poquito a las dragas mexicanas para elevar nuestro nivel. Veniste a darnos... podríamos decir una prueba de cómo se tienen que hacer las cosas para llegar hasta donde tú estás. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, mi amor. Esto que te está dando el público ahorita es todo lo que tú sembraste. Ahora estás cosechando el amor de México porque nos has regalado algo muy importante, que es tu talento. Y en cuanto al musical, tu musical se me hizo muy divertido, muy ligero, muy padre, se ve que ensayaste, se ve que eres una persona muy disciplinada y en esta carrera el ser disciplinado y constante es una de las cosas más importantes que tenemos que tener para llegar al éxito. Muchas gracias, Ricky Lips, de verdad, muchas gracias. Siempre todo lo quería hacer con muchísimo respeto desde que pisé México, todo lo quería hacer con respeto, en honor y en amor a su cultura que de verdad admiro demasiado. Y llegó el momento, mi Yari Mejía, ¿qué hay que decir? Cypher, sin duda siempre me has hecho tronar como palomita cada vez que te veo. De verdad, es un honor, es un halago y siento que eres una gran representante y vas a ser un impulso para todas las personas, escuchen bien, de Latinoamérica, para que vengan y participen en La Más Draga, porque de verdad tenemos un talento todos nosotros, de verdad, tu país, te lo juro, está muy orgulloso de ti. Gracias por traer toda esta disciplina que dan los videojuegos. Gracias por toda la disciplina que da hacer el cosplay. Eres una gran persona por dentro, por fuera y un gran artista. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi amor. ¿Quién es ella? Entonces, y dije, abrió la puerta y dije, ¿Quién es ella? ¡Es ella! La mismísima. Cypher, te voy a decir una cosa. Para mí eres una chingona. Porque llegar a un lugar que no conoces y estar y avanzar y ser fiel a tu concepto, ser fiel a tus ideales, ser fiel a tu creatividad es muy difícil. Sí hubo dos números y tal vez en uno más, uno menos, pero para mí hoy en día eres una chingona y te mereces el amor que la gente te da porque te lo has ganado y eso es lo más difícil. ¡Es ella! Gracias, muchas gracias, Letal, de verdad. Y dale, anda bien nerviosilla la chica. No. A ver, que se siente ese amor para Daniela Rodríguez. Ay, no, es que yo pensé que iba a saltar los grandes focus, pero no, viene muy modosita mi Letal. Increíble, ¿eh? Hermana, yo te eché el ojo desde el primer capítulo y sabía que ibas a estar aquí. La referencia de la maleta, la referencia de los ovnis, de los aliens, de otros capítulos, increíble, impecable. Mantuviste al público entretenido en el segundo show. Yo no sabía qué estaba pasando, pero estaba pasando algo y yo estaba muy emocionada, hermana. También entiendo que el primer reto es un poco difícil para ti porque tienes que dar show, pero tienes que guardar respeto. Entonces, yo entendí muy bien todo lo que hiciste, se me hizo muy emotivo, me hiciste llorar y demás. Pero, chiquita, te mereces lo mejor y sabes que ya lo tienes. Gracias, gracias. Ahora continuamos con la voz del público. ¿Quién empieza? ¿Tania o Jennifer? ¿Quién es Jennifer? Hola, hola, hola. Cypher, eres increíble. Te amamos mucho y desde los primeros capítulos supimos que ibas a llegar aquí. Así que muchas gracias por traer todo tu talento hasta aquí y por mostrárnoslos. En el primer show que hiciste fue muy emotivo y me gustó mucho que trajeras a todas tus hermanas. Eso fue increíble. Eres genial. Arriba Chile. Arriba. De verdad lo agradezco y una mención especial a mi familia, que está mi familia chilena. ¡Bravo! Que viajó desde Chile para acá, para estar junto conmigo en esta noche tan especial y tan importante para mí, de verdad. Los amo y los amo a todos, de verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias, Cypher. Es ella. Ahora sí, regresa al camerino NYX. Ay. Nos vemos, nos vemos. Gracias. Continuamos esta noche con alguien a quien queremos mucho también. Ella llegó desde Ensenada, Baja California, a la Ciudad de México. Y esta noche viene a demostrarnos que está lista para ser la más 360. Recibamos a Elektra Vandergeld. Son another bitch. Son another bitch. En un 2x3 te puedo joder con mi gran chablar. Te pondrá a mis pies, sacaré el poder que aniquilará. Estos perros opinan y pegan todo lo que ven en mí. Creen lo que quieran, no tienen suerte para competir. Venga a conquistar. Maldita perra, la dueña del bloque. Soy la opulencia de mi nuevo orden. Tan selecta, tan perfecta. Soy la reina, no juegues con mi trono. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo. Tíralo. En un 2x3 te puedo joder con mi gran chabla. Te pondrá a mis pies, sacar el poder que aniquilará. Espero escapen y vean todo lo que ven en mí. Vean lo que quieran, no tienen suerte para competir. Vine a conquistar, vine a arrasar, yo te iré a matar. Vine a conquistar, vine a arrasar, yo te iré a matar. Soy la puta perra, la dueña del bloque. Soy la opulencia de mi nuevo orden. Tan selecta, tan perfecta. Soy la reina, no juegues con mi trono. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo. Todo lo que quiero, yo lo puedo y lo tengo. Todo lo que quiero, yo lo. Elektra Vandergeld. ¿Cómo estás tú? De más, buenas noches, Pepsi Center. Cansada, amor, cansada. Bofiada. Oye, bofiada, pero felices de tenerte en este escenario. ¿Cómo te sientes? El gusto es completamente mío. Yo creo que desde el 1 de enero que se lanzan las audiciones y que muchísimas quisimos hacer el intento de quedar, y luego mis hermanas, las 30, luego las 14, estar aquí para mí es de verdad un privilegio. Les agradezco de verdad, gracias. Gracias, Elektra. Ya ha llegado el momento de escuchar la crítica de nuestros jueces. ¡Ay, ay, ay! ¡Éale! ¡Éale! ¡Arriba Ensenada! Lo que más amo de México. Quiero entender que nos quisiste entender que lo que más amas de México son sus carnavales. El bello carnaval. El bello carnaval de tu puerta. Me gustó. Sí me faltó un poquito ahí, pero excelente. Me encantó, ¿sabes qué? Que te veías pulcra, te veías divina, divina. Como toda una diosa emplumada, divina, 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 divina. Gracias, Ricky. En cuanto a tu musical, bueno, pues, ¿qué te digo? Tú sí eres toda una vedette. Te quiero, Elektra. Felicidades. Yari Mejía. Elektra, ¡uh! ¡Qué fuerte todo! Amiga, helada, miada y en el piso me dejaste hoy. ¡Qué bárbara! De verdad, te agradezco mucho. Eres una gran representante de tu estado. Siéntete muy orgullosa. De verdad, te agradezco que hayas escuchado todas las lecciones, todas las pláticas, todo lo que tuvimos durante la grabación, que hayas escuchado, que tienes que poner atención en los brillos para el escenario, en las texturas, en tu posición, y de verdad eres un gran ejemplo para todas las personas de tu estado porque lo representas dignamente. ¡Felicidades! Gracias, Yari. Muchas gracias. Letal. Señorita Elektra. Mi amor. Te he dicho muchas veces que quería ver lo que pasó en audición al principio y te lo pedí encarecidamente porque era algo que quería ver, y hoy lo hiciste, pero sé que puedes dar mucho más todavía. Okay. ¿Y sabes cuál es el tema? El miedo que tienes a ti misma. Deja de tener ese miedo. Estás ante un público del Pepsi Center con muchísima gente que la ama, ¿o no? Abre los brazos y recibe el amor y cree en ti. Deja ya lo de atrás. Cree en ti, porque ahorita lo que sigue es que seas profesional y que logres todos tus sueños partiéndote la madre como lo has hecho hasta ahorita. Gracias. Yo quisiese saber qué tiene que decir la chica. Hermana. Ay, mana. A ver. Aquí. Entre cortina y cortina. Por la Navidad, sí. Sus alegrías son de oro. No. Nomás quiere figurar. Yeah. Ay, perdón, me equivoqué de lugar. Ay, ay, ay. No, nomás quiere figurar mi equipo de trabajo. Pero... Chiquita, mi hija la más impecable. En verdad, tú sí sabes. Al parecer, en la temporada te habían hablado de este tema, pero tú sí sabes hacer un vestuario para el escenario, hermana. O sea, aquí mi Yari y yo ciegas. Y aún así te alcanzamos a ver el brillo de cada media que traes. Hija, lo sabes hacer muy bien, mana. La neta, la revelación no esperaba menos, hija. Fue increíble. Yo nomás quiero que te quedes con esa palabra. Eres impecable, en verdad. Mi amor, muchas gracias. Te mando un beso, chiquita. Tania, ¿qué tiene que decir nuestro público? Elektra. Hola, mi amor. En la pasarela, en lo personal, muchas no entendimos el concepto. Pero ahorita que nos lo explicó la tía Ricky, pues ya lo podemos comprender un poco más y ya no andar tan juzgoncitas. Ok. Ahora, te veías muy cómoda en la pasarela y se agradece, porque la comodidad en el escenario se ve, se siente y nos transmite nosotros también comodidad. Gracias. Para el espectáculo iniciaste como una bomba y fue espectacular, pero como que los nervios, como nos dice Letal, te ganaron un poquito. Okay. Pero aún así el vestuario se te ve increíble, mana. Gracias. Hija, mamá, te ves preciosa. Nos gustó mucho, mucho lo que presentaste hoy. De verdad. Solo que, no sé, que contigo me pasa, que siento que siempre espero más y más y más y más. ¿Por qué solo conmigo? Porque tú lo haces increíble. Ok. Ya. Bueno, porque sé que puedes. Gracias, mi amor. Pero te agradezco mucho porque nos gustó de verdad, solo que siento que me hubiera gustado más que te desplazaras en el escenario y lo hicieras tuyo. Porque okay, es tuyo y te estamos esperando, Elektra. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. Para ti y para todos. Gracias. Elektra, felicidades, amor. Gracias. Como yo los dije, cada capítulo, a mí y a todos nos encantó. Gracias, mi amor. Mil gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que compraron su boleto hoy para venir a apoyar a mis 14 hermanas, o sea, a nosotras 14, a mis 3 hermanas y a mí. Gracias a la gente de Ensenada que vino también, porque por allí hay gente de Ensenada. Mil gracias. No tengo palabras de verdad para agradecerle a mi familia drag también, mi mamá, que al principio mi mamá no le gustaba absolutamente nada de esto y ahorita es mi fan número 1 después de todo. Y todo ha mejorado desde La Más Draga, de verdad. Estoy muy agradecido con la producción, con los jueces, con el público, a pesar que me trajeron de las greñas mucho tiempo. Pero aquí estamos aguantando vara. Y aquí seguimos preparándonos para mejorar. Mil gracias, de verdad. Los quiero mucho y me llevo esta fotografía en mi corazón y en mi mente por siempre. Gracias, de verdad. Gracias, Elektra. Este aplauso es tuyo. Desde Chihuahua. Para el mundo entero, Iris XC. La chica de los ojos, Iris XC. ¡Ah! ¿Por qué nos hacen hablar después de bailar? Tú respira, pero ha sido una presentación de verdad memorable. Público de pie, mucha adrenalina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepsi Center. ¡Qué fuerte! Muchas gracias a todos por estar aquí apoyando los sueños de estas travestis locochonas, de verdad. ¡Un aplauso para ustedes! Pues ahora sí, mi Iris, llegó el momento de escuchar la crítica de nuestras juezas. ¡Ricky! ¡Mi amor! ¡Ay, ay, ay, Iris! ¡Qué gozadera contigo! Acaban de escuchar lo que será el nuevo éxito de todos los bares, discotecas, antros. Está muy pegajosa como para bailar. Se ve que lo disfrutaste, la coreografía no estuvo tan complicada, los chicos te ayudaron, o sea, fue un número redondito, muy bien logrado. Y pues felicidades, de verdad, porque en toda la temporada se vio que la estuviste disfrutando en el escenario, aunque sabemos que las pasan de verdad negras durante el día para llegar hasta el escenario y darnos muy buenos resultados. Ok, en lo que más amo de México, ayúdame, Iris, por favor, dime que lo que más amas de México es nuestra flora, todo esto, flora y fauna. Flora y fauna, dije, A lo mejor me equivoco, porque luego aquí Yari andaba diciendo que los volcanes, y dije, no, espérate, Yari, no explotó todavía. Flora y fauna, sí me gustó la idea. A lo mejor la realización no estuvo tan padre, porque nos acostumbraste a cosas como un poquito de más calidad. No digo que esto no lo haya tenido, pero para una final, un poquito me quedaste de ver. Pero me la salvaste con esto que nos presentaste y que lo gozamos, todo el mundo se paró a bailar. Y gracias y muchísimas felicidades, Iris, porque como tú me lo dijiste, tal vez ni tú pensabas llegar hasta la final, pero lo lograste y no nos defraudaste, y muchísimas, muchísimas felicidades, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría rápidamente así como que explicar de dónde viene lo de la flora y la fauna. Cuando yo estaba chiquito tenía unos amigos con los que jugábamos a las Barbies, y nuestras Barbies tenían superpoderes, y mis poderes eran controlar las plantas y los animales. Entonces quise como que traer eso del pasado a mi presente. Ah, ok. Hidrátate, hidrátate, Ricky. No, ahorita le toca a la Yari para que me regañe. Tráiganle una Zoe. Ay, ya sé. Voy a decir por última vez en ese momento: toma agüita, amiga. Hidrátate. Andas bien brava, andas bien brava. Es la final. Y de verdad, Iris, hay dos cosas que amo de Chihuahua. Una es leyendas legendarias y la otra eres tú. De verdad, me gusta mucho tu energía. Se ve que comes frutas y verduras bien chingón, porque me lo diste todo. Hiciste cada cosa que yo vi en el ensayo, pues, estuvo perfecto, todo bien marcado. Durante la temporada te esforzaste, luchaste, y sin duda lo que más admiro de ti es que siempre traes un mensaje poderoso de lucha, de en contra, para que seamos más fuertes, para protegernos entre nosotros. Te lo agradezco y felicidades, Iris, de verdad. Muchas gracias. Mi amor. Señorita Iris, ¿a cómo te estuve chingando todo el tiempo? Que te la creyeras. Y que te la creyeras y que te la creyeras. Y hoy por fin vi lo que tanto estuve chingando, porque vi en el escenario a un ser humano que disfrutaba todo su cuerpo por completo, su mensaje, su música, eso. Hasta el piso, eso, eso. A ver la espalda, ese pedorrón. Ahí está, eso. Ahora te la crees y la disfrutas, y la gente dice uno gracias, caray, porque puedes tener tantas cosas, pero no creértela es una chingadera. Hoy lo hiciste, y nunca es tarde para poner no uno, sino 500,000 mensajes, porque es lo que te nace de ti, de tu corazón. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué dice la chica de Mazatlán? Mira, la chica del momento. Ay. Hermana, no soporto. ¿Quieres que lo mandemos sacar? ¿O seguridad, qué? Seguridad. ¿Dónde está seguridad? Seguridad, ya córrame a esta gente, por favor. Ya. No, traen un brete aquí atrás. Pero te voy a decir algo. Cuando el Sugar y yo estamos viendo la temporada, estábamos en la sala, y luego me decía mucho de que es que no se vale que me den mensaje porque me hace quererla mucho. Y justamente, hija, la verdad a mí me ganan mucho que usen esta plataforma para ese tipo de cosas, y se ve que lo disfrutas, pues no es nada forzadito, no es nada forzadito por quedar bien. De verdad, tú lo haces de corazón y eso me encanta, madre. Muchas gracias. Jennifer. Iris, te amamos, eres increíble. Y agradecemos mucho que siempre des mensajes tan importantes para toda nuestra comunidad. Gracias. No tienes la obligación de hacerlo, y aún así eliges usar el lugar de donde estás para ponerlo hasta arriba y visibilizarlo. Es increíble. Ya hay mucha mierda en el mundo. Si tenemos una plataforma grande, ¿por qué no dar un mensaje positivo? Tania. Iris, como lo dijo acá Jennifer, esta plataforma justamente es para dar este tipo de mensajes que a mí me llegaron desde la primera temporada y gracias a ello estoy aquí. Ese tipo de mensajes le ha llegado a miles de personas y te lo agradezco porque gracias a ti esos mensajes le han llegado a mi familia. Te ves preciosa, divina, ¡me encantas! Gracias, gracias. El aplauso para Iris XC. Ha llegado el momento. De Monterrey para el mundo. Comienza la rebelión de Rebel Mörk. Miedos, estos demonios no ganarán. Salvaje y todas esas palabras que dijimos durante la temporada. Rebel, mucho apoyo, al igual que todas tus hermanas esta noche. ¿Cómo te sientes? Estoy... bofiada, primero. Segundo, estoy muy feliz. Desde la mañana tengo uno en la garganta porque nunca me permito sentir emociones porque no sé si pueda canalizarlo, pero esta noche estoy muy feliz por todo el amor que he recibido por parte de ustedes y los amo un chingo. Muchas gracias. Mi querida Rebel, sin duda esta ha sido una aventura maravillosa contigo. Poder compartir este amor del público que te dan en este momento, al igual que las demás feminosas, es maravilloso. Sin embargo, tenemos la última crítica de esta temporada. Ok. ¿Estás lista? Listísima. Éale. Arrancamos la crítica de mi Ricky Lips. ¡Ay, ay, ay! Rebel Mörk. Amor, estamos calificando del 1 al 5 y en tu participación de lo que más amo de México, yo no sé por qué, pero aquí te puse un 10. Imagínate, imagínate. Gracias. Nos diste revelación espectacular. La paleta de colores que utilizaste fue, bueno, divina. Te sentí que estabas disfrutándolos. Los momentos nos los diste en el momento en que los tenías que dar y nos hiciste vibrar a todos, de verdad. Muchísimas felicidades. Si alguien vi algún crecimiento de cuando grabamos la temporada, ahora es a ti. Muchísimas felicidades. ¡Y arriba Monterrey! ¡Y arriba el norte! ¡Claro que sí! Paisana, además. Paisana, regiomontana, cholombiana. Yari Mejía. Y bueno, esta noche, antes de continuar, yo quiero agradecer a todas esas personas que cada martes a las 9 de la noche prendían su tele y estaban con sus chetos y su coca. De más. Y ahora sí, Rebel, se me fue la cola a la pared cuando saliste. Y mira que la pared ahorita está bien lejos, mana. De verdad es una gozada el ver que canalizaste toda esta energía, toda esta ansiedad, toda esta angustia, todos estos sentimientos que a veces te hacen sentir diferente o poco triste, los canalizaste y nos los llevaste hasta el cielo. Mil gracias, estoy muy orgullosa de ti. Muchas, muchas felicidades. Gracias. Te amo, mamá. Letal, mi amor. Bueno. Ah, cómo estuve chingando que las texturas, que profundidades, que no sé qué. Y se abrió esa cosa y entonces vi ese animal extraño que dije, qué chingados es. Y dije, no mames. E hiciste todo lo que te pedí y aquí estás parada. No chingues, cabrona. ¡Felicidades! Gracias. Muchas gracias. Mi Daniela Rodríguez. Éale, mi Rebel. Éale, hija. Éale, la neta, yo te voy a decir algo. Fíjate un dato. Yo cuando empecé a ver la temporada dije yo, ella no ganó, la verdad. Y me callaste el hocico de una manera increíble. Chiquita, yo en verdad no puedo creer lo que hiciste. O sea, de verdad, era lucirte, no arrastrar a las 3 temporadas pasadas. Gracias. Increíble. Increíble, chiquita. Muchas gracias por representar a la gente que estamos malitos de nuestra salud mental y hacernos ver. Que aún así podemos triunfar, como tú. Te quiero mucho, chiquita. Yo más. Te amo. La voz del público. Empezamos contigo, Tania. Licenciada Rebel Mörk. Mi amor, Dios mío, aquí es la voz del pueblo y creo que hablo por todos cuando todos aplicamos la Yari, nos miamos. Nos miamos, chica. Aquí se viene a representar al pueblo y solo vengo a decir que el pueblo te ama. Muchas gracias y en lo personal me llegó muchísimo, entonces te lo agradezco. ¡Te amo! Muchas gracias. Jennifer. Pues nada más para cerrar, como somos la voz del pueblo, no hay nada más que decirte que eres la más rebel. Muchas gracias. Ya comenzó la rebelión. Que se escuche el aplauso para Rebel Mörk. ¿Ya saben qué hora es? Es hora de coronar. Y es momento de que recibamos por última vez en este escenario a nuestras 4 finalistas. Démosle la bienvenida a la gran Cypher. Recibamos en este gran escenario a la gran Elektra Vandergeld. Démosle la bienvenida en este escenario a la gran Iris XC. Finalistas. 4 distintos conceptos. Mucho amor, mucha entrega, pero solo una de ustedes, feminosas, será coronada esta noche como la Más Draga 4. Pero antes de que eso suceda, es momento de que recibamos en este escenario a nuestra reina saliente. Recibimos a Avies. Querida Avies, bienvenida en lo que se acomoda, porque Avies trae mucho concepto, mucho concepto. Aquí todos estamos cumpliendo fantasía, no solo la mía, sino la de todas, todos y todes. Avies, nuestra reina saliente, ¿cómo te sientes esta noche de vuelta al escenario de La Más Draga? Me siento muy feliz de poder estar en este gran escenario, ahora desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Ha sido un año increíble. Se dice que la vida es soñar. Anteriormente yo tenía mucho miedo a que eso pudiera no realizarse, pero he aprendido que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho amor se puede lograr cualquier cosa. Por supuesto, comparto completamente contigo. Yo siempre he dicho que si lo crees, lo creas. Y ahora sí, ¿estamos listos? Yo estoy más que preparado para poderles decir ¿quién es La Más Draga 4? Y la ganadora de La Más Draga 4 es... ¡Eres tú! ¡Rebel Mörk! ¡Felicidades! Amor, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Este momento no es para mí, este momento es para todas las personas que están viendo esto y que alguna vez les dijeron que no se podía. Esto es el momento para que todo el mundo nos escuche y por fin tengamos la voz que nos han callado demasiado. ¡Rebel Mörk! Y así te coronamos como La Más Draga 4. ¡Felicidades! El escenario es tuyo, mi Rebel. Disfrútalo por última vez. Digan sus sueños y sean felices y que nunca les digan que no se puede, porque sí se puede. Y aquí estamos presente. Que inicie la rebelión. ¡Claro que sí!